están, seguramente muchos se estarán preparando para festejar el Día del Padre, algunos estarán recordando justamente al papá que alguna vez tuvieron entre ustedes. Es un momento muy especial para hablar con alguien que tiene dos motivos para comentarnos acerca de este tema, que es el Rav Danilo Penimbre. Buen día, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Digo dos motivos, por un lado porque usted es un hombre especialista en educación, en su sello editorial han editado libros sobre leyes de respeto a los padres, y además porque tiene 11 hijos. ¿Qué? Como papá y como hijo. Como papá y como hijo. ¿Qué le podemos contar a los papás y a los chicos un día como hoy? Bueno, creo que primero hay que hacer un análisis de lo que significa para nosotros que no hay un día del padre en el año, sino que todos los días son día del padre y día de la madre. La Torah nos exige a nosotros honrar al papá y a la mamá. Es un precepto que, por un lado, responde a la obligación de tener gratitud, sentir gratitud por todo lo que los papás hicieron por nosotros, y al mismo tiempo también ver a los papás como representantes del pasado, de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y que, bueno, son la presencia y los que trajeron uno al mundo. Y entonces no es solamente la honra a ellos, sino a la esencia, a lo que uno es, que gracias a ellos uno es lo que es. Claro, y a propósito de lo que usted dijo recién, nosotros sabemos que en la Torá, cuando se entregaron los 10 mandamientos, honrar al padre y a la madre estaba justamente dentro del primer grupo de 5 mandamientos, que es lo que hablan de la relación entre el hombre y Dios, y no entre el segundo grupo que habla de la relación entre el hombre y el hombre. Esto es algo muy curioso justamente. Bueno, se conjugan ambas cosas. No es solamente una cuestión personal hacia el papá, sino, y eso creo que es importante tomar en cuenta, para los que somos papás, ¿qué significa ser papá? ¿Qué es para nosotros formar un hogar? Y creo que un poco la crisis, porque uno siente que hay una crisis, no es solamente una cuestión de que, bueno, uno le lleva una camisa, una corbata al padre y ya cumplió con él por los próximos 365 días, claro, sino como papás haber legado a los niños algo que no son solamente nuestros hijos biológicos, sino si como papás en nuestro hogar nosotros le transmitimos enseñanzas, principios, motivos de vida, objetivos de vida, pues entonces los niños son, o intentamos, o quisiéramos que fueran una continuidad de nosotros, como nosotros también somos la continuidad de aquellos que nos trajeron al mundo y estuvieron antes de nosotros. Entonces, bueno, si uno le quiere dar un significado a este día, es pensar cómo nuestros hijos son continuidad de nosotros, y entonces la honra no es solamente una cuestión, bueno, gracias, pa, la verdad que lo quiero mucho, mi viejo es un capo, no es solamente, bueno, que diga, sino que realmente haya una continuidad, que realmente haya padre e hijo, y que no sería lo mismo si fuera el hijo del vecino o el hijo del primo, sino que hay una cuestión que el hijo, tanto en vida como cuando ya no está en vida, uno es y transmite incluso a sus hijos aquello que uno recibió como legado de su propio padre. Lo lindo de lo que usted habla es que evidentemente hay dos partes. Por un lado, que el hijo respeta al papá no solo como una cuestión intuitiva, sino porque la misma Torah nos obliga a cumplir esto como una ley. Pero por otro lado también usted marcó algo muy lindo, que es nuestro compromiso como papás de sentir que debemos ser parte de un legado y una transmisión de padres a hijos. Y bueno, creo que eso está en el hecho que uno dé contenido al hogar, para que haya esa transmisión y para que haya ese nexo, que no quede en algo frívolo, algo vacío, de, bueno, ya está el papá, el hijo, sino que haya realmente algo que hasta nietos, bisnietos, quede, más allá que, bueno, se sepa, no se sepa cómo era el nombre del abuelo, bisabuelo, que solamente pocos lo saben, pero entender que si nosotros hoy estamos acá, es gracias a aquellos que estuvieron atrás de nosotros y que se ocuparon de crear un clima dentro del hogar como para que haya transmisión de padres a hijos y para que se mantenga algo que siempre fue revolucionario en la historia de la humanidad, que es una Torah, una enseñanza, una moral que es eterna, va más allá de las circunstancias del momento, que si está de moda o no está de moda, sino que hay un lineamiento que va siguiendo a través de las generaciones. Y seguramente todos estos comentarios van a servir para que en todos los hogares surja como algo natural
una convivencia en paz y armonía de abuelos a padres y de padres a hijos. Sí, la verdad que usted mencionó de mis hijos, yo una cosa que estoy agradecido es que todos ellos, a través de toda su adolescencia, ninguno jamás faltó, ni que hablar, falta el respeto, que me haya respondido alguna vez algo desubicado. No, siempre todo fue, y le agradezco a ellos que tuvieron ellos conmigo también esa deferencia que tuvimos nosotros con nuestros padres. Bueno, muchas gracias, querido Rab, por sus palabras, y que son muy inspiradoras para nosotros para tratar de mejorar como padres y en su caso también como hijos. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias. Gracias. También feliz día al padre a usted. Igualmente. Diego, seguimos con vos. Muchas gracias, Alberto, y es nuestro deseo entonces para todos que puedan disfrutar, a los que tienen a los padres cerca, a los que los llevan en el recuerdo, en la emoción, en el corazón. Y de esta manera terminamos la presente edición de AMIA, el legado. Lo vamos a estar esperando el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en la pantalla de la televisión pública y durante toda la semana en nuestro espacio en Facebook podemos interactuar y los invitamos a que nos dejen ahí también sus comentarios. Los esperamos entonces el próximo domingo aquí en AMIA, el legado. السلم في هذا الكون.